Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Pastelucas. Hoy vamos a preparar una torta azteca. En muchos lados lo conocen como pastel azteca, pero la verdad es que nosotros desde chiquitas mi mamá nos decía torta azteca y la vamos a hacer de mole. Mi mamá cuando éramos chiquitas la hacía también con caldillo de jitomate rojo, hacía el recaudo y le ponía rajas de poblano. Y quedaba buenísimo. Y también la hacía de mole. Hoy la vamos a hacer de mole porque a mi mamá le fascina el mole y a mí también. Y pues vamos a empezar con los ingredientes. Recuerden que los ingredientes siempre los van a ver en la parte de abajo, en la descripción del video. Vamos a empezar. Miren, obviamente para nuestro pastel azteca o torta azteca vamos a necesitar tortillas. Estas yo ya las pasé por un poquito de manteca. Voy a ir poniendo la última. Puse ahorita cuatro. Voy a hacer un molde pequeño. Voy a ponerle aquí tantita manteca a mi sartén para hacer la última tortilla. Y la verdad es que no sé si voy a alcanzar con cuatro o voy a poder meter una quinta. Pero bueno, eso ya sobre la marcha lo voy a ir viendo. Y bueno, los demás ingredientes son carne de res, que es carne deshebrada, que ya la podemos comprar así o en su defecto cocer la falda de res. Vamos a usar también cebolla fileteada, crema, queso ya sea rallado o en lonchas, pero vamos a usar queso para derretir. Obviamente vamos a usar mole porque en esta ocasión lo vamos a hacer con mole. Entonces aquí tengo ya mi ollita con el mole. Y ya está acá mi tortilla. Entonces lo que tenemos que hacer es encender a fuego bajo el mole. Que ya este mole es mole Doña María, del que venden en vaso, que viene en pasta y que se disuelve con caldo de pollo. O en su defecto, con agua. Si no tenemos caldo de pollo en ese momento, pues entonces le ponemos agüita y lo vamos disolviendo. Pero miren, quedó espesito. Y obviamente, pues vamos a necesitar nuestro refractario en donde vamos a hacer nuestra torta azteca. Nosotros la vamos a hacer con carne de res. También se puede hacer con pollo sin ningún problema, ¿eh? Pero la verdad es que nosotros siempre la hicimos con carne de res. Yo creo que muy pocas veces la llegó a hacer mi mamá con pollo. Si no es que nunca, la verdad. Pues bueno, aquí ya tenemos nuestras tortillas. Vamos a dejar que nuestro molito se vaya calentando. Muy bien, ya empezó a hervir mi mole. Entonces voy a poner la primera tortilla a que se remoje un poquito. Voy a bajar la lumbre para que no quede. Yo las tortillas las freí, las pasé sobre un poquito de manteca, ¿eh? No crean que puse gran cantidad. Ya le bajé un poquito a la lumbre al mole. Y lo que quiero es que mi tortilla se remoje un poco. Entonces, a ver, vamos a poner esto así para que se vean todos los ingredientes que vamos a usar. Entonces, ya está mi primera tortilla. La voy a poner en mi Pyrex. Que miren, es un Pyrex tamaño tortilla. Voy a ir poniendo la segunda tortilla. Bajita la lumbre para que no se me vaya a aguadar demasiado en lo que yo preparo esto. Y entonces voy a empezar a poner mi carne. Mi carnita deshebrada. Que quede bien servida. Ahora vamos a poner unas rodajas de cebolla.
Que bueno, la cebolla más que rodajas está fileteada, ¿eh? A ver, vamos a ver mi tortilla. Y ahorita le voy a apagar a la tortilla. Un poco de crema. Listo de crema. Queso para que se derrita. Entonces ya vamos con la siguiente tortilla. Híjole, esto va teniendo una pinta. Bueno. Buenísima. Vamos a ponerle un poquito más de mole. Y vamos otra vez con el mismo paso. Y miren, ya es la última capa que ya nada más va a tener crema. O sea, al final termino con una tortilla que aquí tuve que poner una partida para que quede bien cubierto. Crema. Más queso para que se vaya gratinando. Y lo voy a meter un poquito al horno. Que yo ahorita lo voy a meter al horno eléctrico. Si no tenemos horno eléctrico, lo podemos meter un ratito al horno de la estufa o en su defecto al microondas. Miren, yo creo que así está bien. Y unas últimas rodajitas de cebolla. Y entonces nuestro pastel azteca o torta azteca ya está. Miren, se las voy a enseñar para que la vean. Son capas y capas y capas. Y entonces ahora sí nos vamos al horno eléctrico. Le voy a poner un poquito más de mole en las orillitas, a ver si aquí se lo pone así en las orillas para que quede bien caldudo. Y en el horno eléctrico, pues ahí vamos a estarle checando a ver cuánto tiempo. No quiero ponerle ya más mole arriba para que sí se vea el queso, la cebolla y la crema. Entonces, a ver, lo voy a llevar al horno eléctrico. Miren, ya lo voy a meter al horno eléctrico. Y ahorita lo voy a poner en grados centígrados. Vamos a ponerle 150, que me marca aquí. A ver si alcanzan a verlo. Y voy a ponerle unos 5 minutos. Y aquí voy a estarlo vigilando a ver cómo va. Y pues ahorita les aviso para que entonces lo probemos. Listo, ya sonó el horno. Y miren la pinta. Está ligeramente gratinado. Y pues ahora vamos a probarlo. A ver, ya estamos acá arriba. Miren, lo voy a levantar para que vean cómo se ve. Se ve buenísimo.
Y entonces, ahora sí, vamos a partirlo para hacer la degustación. Creo que nada más me voy a comer este pedazo. Vean el queso. A ver, vamos a ver si así. Es que aquí el quesito está bueno. Y ahora y bueno, quedó bastante. Acá en el molde, pero ya lo voy a pasar con una cuchara. Porque si no va a estar muy complicado. Uy, pero esto se ve espectacular. Yo creo que con esto es más que suficiente. Así que ahora acompáñenme a probarlo. Listo, ya estamos acá en la mesa y vamos a probarlo. Está buenísimo. Y ya saben, lo pueden hacer con carne de res, con pollo, lo pueden preparar con caldillo de tomate rojo, con caldillo de tomate verde, con el mole. Ya son tres diferentes opciones que podemos cocinar durante esta cuarentena. Está buenísimo. Me dice mi mamá que ella lo hacía con queso fresco. Ahorita nosotros no tenemos queso fresco, nada más tenemos del que se derrite, pero con el que se derrite queda también fabuloso, Los invito a que la preparen, que me manden sus fotos, por supuesto, para la sección Cocinando con Pastelucas. Y recuerden, Pastelucas se queda en casa. Yo me quedo en casa. Ustedes también se quedan en casa, ¿verdad? A cuidarse mucho. Si les gusta la receta, les encargo que me regalen un like. Y, por supuesto, invitadísimos a suscribirse al canal, a compartir las recetas para que más gente tenga estas opciones durante estos días de cuarentena. Y, por supuesto, denle click a la campanita para que les avise cuando publique un nuevo video. Les mando besitos. Bye, bye.